Okay, ¿me escuchan? Okay, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Están ahí? No escucho nada. Ah, ok, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Soy el coach Edgar White de los linebackers de nuestro equipo de Puma CU. Les vengo a dar una pequeña presentación de qué es un linebacker. Una presentación, espero que les agrade y que sea lo más sencillo o lo más claro, que pueda ser lo más claro para que ustedes puedan entender esa posición. Pues voy a compartirles para empezar lo de la presentación. Pues bueno, comenzamos con esta imagen. Primero que nada, dándoles el saludo a la Secretaría de Desarrollo Institucional de Dirección del Deporte Universitario. ¿Qué es un linebacker? ¿No? Esta es la presentación y esta es la del tema del que les voy a hablar hoy. Empezamos con esto. ¿Qué es un linebacker? El linebacker es el cerebro y el líder de la defensa. Es una de las posiciones más desafiantes del fútbol americano. Para mí, el concepto de ser o la posición de linebacker es como ser el macho alfa de la manada, ¿no? O del equipo. Es como lo describe ahí, es desafiante. Tienes que ser el gerente, ¿no? De esa unidad, de la unidad defensiva. Tú tienes que saber qué hace cada uno de tus compañeros, qué hace la gente de atrás que está atrás de ti, la gente que está delante de ti, la gente que está al lado de ti. Y también es una de las posiciones más gratificantes del fútbol. Digamos que puedes salir en los periódicos, puedes ser el héroe de la defensiva. Y también, aparte de ser una de las posiciones más desafiantes, puedes participar en cada aspecto del juego, como defender el juego por tierra y el juego por pase. Esa es de las ventajas del ser linebacker. Estás todo el tiempo en el juego. De las 100 jugadas que puedas tener defensivas, el 99.9 de las jugadas tú vas a estar ahí, ¿okay? Ya sea pase, ya sea carrera. Es una posición que te exige mucho físicamente y mentalmente. Tienes que ser un jugador muy, muy inteligente, dado a que también los coaches o el coach defensivo se va a dirigir todo el tiempo hacia ti. Todo el tiempo se va a dirigir a uno de los linebackers. Ahorita explicaré a cuál en específico. Puede ser a cualquier linebacker. ¿Ya no se ve? Ok. Ok. ¿Ya lo vemos? ¿Sí se veía la presentación o no? ¿No? Ok. Sí, de hecho ya le puse compartir pantalla. Sí, solo que no aparece. ¿Ahí se ve la pantalla o no? Ok, a ver, permítame.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, soy el coach Edgar White, de coach de linebacker de Liga Mayor de Puma CU. Les daré una pequeña presentación de lo que es un linebacker. Les contaré algunos aspectos generales y algunas filosofías que nosotros buscamos como linebackers y responsabilidades generales de lo que es nuestro trabajo en el campo. ¿Podrían ayudar ahí con la presentación? Bueno. Bueno, no se escucha muy bien. Ok, vamos a ver lo que es un linebacker, ¿vale? Trabajos generales de él, de la filosofía que nosotros manejamos ahí en nuestra posición. Empezamos con, ¿qué es un linebacker? El linebacker es el cerebro y el líder de la defensa. Es una de las posiciones más demandantes en el fútbol americano. Así que debe de participar en todos los aspectos del juego, como el juego por tierra, el juego por pase. Para mí es una de las posiciones más completas en el fútbol. Eres el líder, eres alguien que puede estar no solo dentro del campo siendo un líder, sino fuera del campo eres el líder. Eres el que llega temprano, eres el que hace las cosas mejor, eres el que siempre hace una repetición más, ¿vale? Eres el glamour, eres el macho alfa del equipo. Entonces, es una posición muy divertida, es una posición en la cual todos los reflectores van a estar siempre ahí, y más cuando una defensiva juega ahí. ¿Vale? La siguiente diapositiva, o de lo que me adelanté un poco, no sé si me están escuchando ahí medio bien, es de lo que les acabo de hablar, que es un linebacker, es el cerebro y el líder de la defensa, es una de las posiciones más demandantes del fútbol americano y que debe participar en cada aspecto del juego, como defender el juego por tierra y pase. Es una de las mejores posiciones de fútbol. Es como ser el gerente de alguna empresa o de alguna fábrica, ¿no? O sea, tú debes de mandar, tú debes de saber qué va a hacer cada uno de tus compañeros. Estás empapado de todo el juego, todo el juego, todo el tiempo el juego va a pasar por ti, ya sean pases o ya sean carreras. Siguiente diapositiva, ¿cómo es un linebacker físicamente o el biotipo de un linebacker? O lo que buscamos en un linebacker. Obviamente, también teniendo en cuenta la genética de nuestros muchachos o aquí en México, es una estatura de 1,75 metros, centímetros, perdón, que es la mínima, y 1,95 centímetros, que es la máxima. Si fueran más altos, está muy bien, pero más o menos estamos en ese rango como jugadores mexicanos. Y un peso, el peso ideal o el mínimo, tendrá que ser de 85 kilogramos a 105 kilogramos. Ya va a ser más pesado, obviamente, por las características que se busca en esa posición, tendría que jugar de otra cosa, ¿no? Si fuera más pesado. Cualidades y habilidades. Una es ser inteligente, por lo que les acabo de mencionar. Nuestros coaches, a nosotros como coaches, a la defensiva, siempre le vamos a mandar la señal o la jugada defensiva a un linebacker. Él es el portavoz de nosotros, él es nuestra voz dentro del campo. Entonces, tiene que ser un jugador muy inteligente debido a que se debe de aprender por lo regular todo lo que se va a jugar en ese partido. Tiene que tener un carácter, tiene que tener muy buen carácter, un carácter muy ecuánime a la vez y muy explosivo. El ser ecuánime es, tienes que tener el temple para poder jugar y para poderte comunicar con tus mismos compañeros. Es como un maestro, ¿no? O sea, él va a estar enseñando las cosas ahí dentro del juego o va a dar la jugada, pero tiene que ser muy claro, tiene que ser en un tema muy calmado, ¿no? Él es el que menos puede perder la cabeza, pero a la vez también tiene que ser un jugador muy agresivo, muy agresivo. Entonces,
tiene que tener los pantalones y el coraje para tener en esa posición. Ser veloz, de las habilidades, es ser veloz. En el americano, por lo regular, todo el tiempo las jugadas duran 8 segundos. En todas las posiciones, y más como los linebackers, necesitamos ser veloces. Tener explosividad, ¿ok? Tenemos que ser jugadores muy explosivos. En los jugadores de fútbol americano no son, o la velocidad no se les mide como a los atletas, ¿no? De carreras de 100 metros. No es en línea recta. O solo no se mide en línea recta. Tiene que ser en espacios luego muy cortos. Las jugadas duran máximo unos 8 segundos. Entonces, nos tenemos que mover muy rápido en espacios muy chiquitos. Entonces, necesitamos buscar mucha explosividad. Y la habilidad es de pies y manos, ¿ok? El mejor recurso para linebackers o para los defensivos son las manos. Necesitamos ser hábiles de manos y ser hábiles de pies. Los pasos cortos y rápidos en el fútbol americano son esenciales. Entonces, por lo regular, todos los días trabajamos ejercicios de habilidad de pies. Entonces, es algo que buscamos en esa posición. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, tres objetivos más importantes de un linebacker. El primero es defender la carrera. Como les dije y como les mencioné al principio de la presentación, nosotros estamos en cada aspecto del juego y tenemos de responsabilidad 50% es defender la carrera. Ese es nuestro primer objetivo. Los tres linebackers o los cuatro linebackers que hay en el campo, eso lo define el coach. ¿Cuántos linebackers habrá en el campo? Es parar la carrera. Esa es nuestra prioridad esencial, ¿ok? La primera. La siguiente es cubrir pase. El siguiente punto es cubrir el pase. Igual, la misma responsabilidad. 50% de esa responsabilidad viene el pase. Es el segundo punto. Y el tercer punto es ser el mejor tacleador de la defensa. Los linebackers no podemos fallar tacleadas. Es algo que buscamos. Es una posición en la cual se busca mucho liderazgo, mucho carácter, mucho pundonor. Y entonces necesitamos ser el mejor tacleador de la defensa. ¿Ok? Esos son los tres puntos. Ahorita voy a explicar más de la posición. Siguiente diapositiva. Ahorita voy a comentarles que hay tres tipos de linebackers. ¿Ok? Contamos con uno que se llama linebacker Mike, que es un tema de nomenclatura, con un linebacker Sam y un linebacker Will. Ahorita voy a explicar por qué se llama Mike, por qué se llama Sam y por qué se llama Will. ¿Ok? Los nombres pueden variar en otras defensas, pero al menos aquí nosotros los manejamos como linebacker Mike, como linebacker Sam y como linebacker Will. Siguiente diapositiva. Ok, comenzamos. Aquí viene obviamente lo más interesante, donde vamos a ahondar más en el tema. El linebacker Mike es el jugador que va alineado enfrente del centro, detrás de la línea defensiva y a 5 yardas del balón. Ok, es importante. La posición del linebacker Mike puede variar. ¿A qué voy? A veces puede estar enfrente del centro, puede estar enfrente del guard o puede estar hasta enfrente de un tackle. Eso dependerá de ciertas situaciones o de las formaciones defensivas. Pero por lo regular, iniciará así, enfrente del centro, de la posición de la línea ofensiva del centro, a 5 yardas de donde está el balón, no de donde está el hombre, de donde está el balón. Debe de ser un jugador muy inteligente. Vuelvo a decirlo y lo repito, porque a él le mandamos la señal, ¿ok? Él le tiene que dar la señal a todos sus compañeros defensivos. Él tendrá la comunicación con el entrenador que le mandará las señales. Entonces, es importante que tengamos una buena comunicación y que el jugador sea muy inteligente. A diferencia de lo que mucha gente piensa, que el fútbol americano solo son golpes, creo que sí viene mucho esa frase que es 80% mental y 20% físico. Es un juego muy mental, es un juego que es muy similar al ajedrez, tiene mucha estrategia. Entonces, nosotros, así como existe un quarterback a la ofensa, al que se le dan las señales, al que tiene que permear toda esa información hacia sus compañeros, la contraparte en la defensiva es un linebacker. Por lo regular, el linebacker Mike es el que recibirá las señales. Es lo más seguro. Entonces, él es nuestro líder. Ese comparativo para que tengamos una idea mejor de lo que es un linebacker Mike. Es muy similar al quarterback,
¿Ok? En el tema de que él tendrá que dirigirse a todos sus compañeros. Es el líder defensivo y es una y su prioridad es frenar la carrera. Hay otros dos linebackers que están al lado de él, pero él está más cerca de la caja, que la caja la conocemos de lo que es de un hombre de línea que se llama tackle ofensivo hasta el otro extremo que se llama tackle ofensivo. ¿Ok? Entonces él está más cerca de la bola, su prioridad es parar la carrera, los receptores están muy lejos de él, entonces él, su prioridad es la carrera. Después es el pase, obviamente, como lo comenté, pero es esencial, para él es esencial que pueda parar la carrera. Siguiente diapositiva. Ok, nos vamos con el linebacker Sam. Ok, él es un linebacker externo, lo podemos conocer como también como linebacker externo, pero ahorita lo marcamos como linebacker Sam. El linebacker Sam es del lado fuerte, debido a que se alinea del lado que hay más jugadores ofensivos. Ok, en las formaciones ofensivas hay un lado fuerte y hay un lado débil. El lado fuerte, por lo regular, lo marca donde hay más receptores. Ok, entonces por eso el linebacker Sam se alinea del lado donde hay más jugadores ofensivos, en este caso receptores. Las características de ese linebacker es, tiene que ser un linebacker muy atlético para frenar la carrera y hacer sus coberturas de pase. Es a diferencia del linebacker Mike, por lo regular el linebacker Mike es más grande. Es muy fuerte, pero es más grande. A veces no es tan veloz o no es tan... No debe ser tan veloz para hacer coberturas de pase. El linebacker Sam sí, o los linebackers externos sí. A diferencia de ellos sí se enfrentarán a receptores. A veces cubrirlos personal o a veces cubrir una zona determinada. Entonces, por eso se busca que sea más atlético los linebackers externos. Y en este caso el Sam también. Ok. Y por lo regular ellos se colocan a 5 yardas del liniero ofensivo más cercano. Entonces, en este caso sean los tackles o los guards en el cual ellos se colocan, el linebacker Sam. Es igual, en los linebackers se busca lo mismo, en los tres, ¿no? Obviamente hay ciertas características que te van dando quién puede ser linebacker Mike, quién puede ser linebacker Sam cuando estás entrenando o coachando a este tipo de jugadores. En este caso, el linebacker Sam para mí, o lo que busco en un linebacker que pueda jugar esa posición, es que sea muy atlético, debido a que él tendrá que a veces jugar contra alas cerradas. Por lo regular, las alas cerradas son grandes, son físicos, entonces necesitamos un linebacker que pueda cumplir esas dos funciones de manera exitosa, poder parar la carrera con efectividad y también hacer muy buenas coberturas de pase. Siguiente diapositiva. Ok, nos vamos del lado débil de nuestra defensiva, que es el linebacker Will. El tema de decir débil no quiere decir que sea un linebacker malo o que sea el débil de la unidad, no, al contrario. Él se alinea del lado en el que hay menos hombres ofensivos. Él es el linebacker más versátil. ¿Por qué es el más versátil? Porque él sí enfrentará muchas coberturas personales debido a sus cualidades físicas. Entonces, él a veces cumple el rol de un jugador del perímetro. A veces debe tener ciertas cualidades muy similares a los jugadores de perímetro. Es un linebacker más, no puedo decir más delgado porque también debe de ser fuerte, pero sí muy versátil. Por eso busqué esa palabra que lo definiera él, fuera más versátil de la unidad. Su responsabilidad es cubrir a los corredores en jugadas de pase. Se coloca a 5 yardas del liniero ofensivo más cercano. La alineación es muy similar y obviamente puede variar porque no todo el tiempo van a jugar a 5 yardas del balón. Puede ser que jueguen a veces sobre la línea, más atrás o más afuera, más cercano hacia el receptor. No siempre van a jugar los tres linebackers dentro de la caja. Se abrirán dependiendo de la formación ofensiva o de cómo esté el campo. Si el campo está del lado corto de ellos, pues a lo mejor no tendrán que abrir tanto. Si el lado largo del campo está del lado del Will, pues tendrá que abrir más, ¿no? Igual el Sam. Ellos también varían. ¿Vale? Siguiente diapositiva.
Ok, la posición de dos puntos es muy importante para los linebackers. Difícilmente los linebackers vamos a jugar en tres puntos. Eso es casi un 90% o un 95% que jugamos en dos puntos. ¿Y qué buscamos en la posición? La posición perfecta de dos puntos implica que nuestro primer paso defensivo pueda realizarse en muy variadas direcciones. Ok, aquí vemos la foto. Es uno de nuestros linebackers. Sus pies tienen que estar a la altura de sus hombros. Ok. Su pecho tiene que apuntar el piso. Sus nalgas tienen que estar levemente levantadas. Ok. El peso de su cuerpo no puede estar en los talones. Si está en los talones, no podrá tener arranque hacia el frente o lateral o hacia atrás. Si el peso de su cuerpo está en sus talones, lo más seguro es que si él tuviera que echarse para atrás, se caiga. Entonces, el peso de su cuerpo tendrá que ir hacia las puntas del pie, más o menos a la bola del pie o la famosa o esa parte del pie se llama metatarso. Entonces, tiene que tener muy buen balance. El balance en el fútbol americano es muy importante. Tenemos que ir hacia el frente explosivamente, tenemos que ir lateral igual velozmente, tenemos que ir diagonal, tenemos que ir hacia atrás. Entonces, esa es una posición ideal para nosotros y aquí le ejemplificamos con esta foto. ¿Ok? Por esta razón, la primera cosa que se necesita en un linebacker es que adopte esa posición que le permite iniciar frontal y lateralmente. Es importante esa posición por lo que les acabo de explicar. Y como les dije, es una posición muy demandante en la cual todo el juego se necesita jugar al 100%. Es una posición en la cual todo el tiempo va a haber golpes. Si alguien ahí de los que me están escuchando sabe de lo que hablo, como linebacker todo el tiempo estás golpeando. Todo el tiempo estás golpeando, vas a enfrentar a linieros que por lo regular van a pesar 20 o 30 kilos más que tú. Entonces es una posición en la cual es muy divertida, pero es muy cansada jugarla. Es de las posiciones más cansadas jugarlas. Es padre. Siguiente diapositiva. Ok, aquí está mejor ejemplificado. El linebacker Mike ahí está muy bien ejemplificado, que está enfrente del centro. Está a 5 yardas del balón. El linebacker Will está a su izquierda, o viendo desde la pantalla del lado izquierdo. Está enfrente del último hombre de la línea. Están a 5 yardas. ¿Ok? Y del lado de donde hay más hombres, está el linebacker Sam, como les dije. Aquí no está a 5 yardas. Está a 3 yardas por fuera del último hombre y una de profundidad o dos de profundidad. Entonces, eso es a lo que voy. Los linebackers varían su posición de cómo están las cosas. No todo el tiempo van a jugar a 5 yardas, como les dije, por eso obviamente puntualicé que era por lo regular. Que depende de mucho de qué frente o de qué formación ofensiva estemos enfrentando o de lo que nos esté pidiendo el coach. ¿Ok? Es importante lo del balance. La posición del linebacker Mike y del linebacker Will están sus piernas están abiertas a la altura de sus hombros, sus puntas están viendo hacia el frente, su balance está bien, bien puesto, están listos para enfrentar la jugada, ¿vale? Y del otro lado es una posición más como de lineo defensivo, la base está un poco abierta, un pie adelante, el pie derecho adelante, pie izquierdo hacia atrás, pero obviamente está flexionado para tener un buen arranque de jugada. ¿Hay alguna pregunta, algo que necesiten que me regrese hasta ahí a donde vamos? Ok, nos regresamos unas diapositivas. Por favor, otras dos, por favor. Una más. ¿Una más? Una más, por favor. Ok. Y regresando, y ya viendo todas lo que expliqué de cada posición, esos son entonces los puntos, toman más importancia los puntos como el linebacker. Y por eso buscamos que tengan buen tamaño.
Lo ideal es que estén arriba del 1.75, como le expliqué, que pesen arriba de los 85 kilos, porque obviamente es una posición muy demandante en tema de golpes, en tema de desgaste físico. Entonces es importante ese biotipo de jugador que buscamos. Entonces los objetivos son muy, muy puntuales, obviamente hay más, o ya son más específicos, o buscar más el detalle, pero vuelvo a lo mismo, defender la carrera es una de las partes más difíciles del juego, porque siempre te vas a enfrentar a linieros más grandes que tú, ¿ok? En tamaño y en peso. El cubrir el pase, por eso necesitamos que sean muy atléticos los jugadores, por eso se le invierte tanto en el gimnasio, por eso se le tiene que invertir tiempo y esfuerzo a la dieta, ser muy disciplinados. El fútbol americano demanda que seas muy disciplinado contigo, ¿no? Eso va a hacer que puedas exigirle más a tus compañeros. Y el ser el mejor tacleador, pues obviamente implica mucha técnica, mucho repaso de los puntos de ataque, mucho repaso de todos los drills que puedas hacer tú como jugador. Y pues bueno, nada más quisiera terminar con el tema de la disciplina hacia el como linebacker o como jugador de fútbol americano que puedas tener. Primero que nada, tienes que tener una ética de trabajo muy, muy, muy buena. Respetar a tus compañeros. El hecho de que tú seas un jugador y hagas las cosas bien, que llegues temprano, que jales todo, que vayas al gimnasio, que comas bien, que no te desveles, que no vayas a fiestas. Eso es muy importante en todas las posiciones de fútbol americano y más como linebacker, debido a que tú vas a ser el ejemplo y vas a ser el líder. Tú eres la contraparte del quarterback. Entonces, tú tienes que estar a la par de las exigencias de la posición y nada más. Algo que ustedes quieran comentar, que me quieran preguntar. Bueno. Okay. Pues bueno, con esto cierro mi presentación. Espero les haya gustado. Estoy a sus órdenes. Cualquier cosa que necesiten, pues ahí estaré. Cualquier duda o cualquier cosa que quieran que explique o tema que quieran que vuelva a dar, con todo gusto estaré ahí para ustedes. Ok, muchas gracias.